Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Caminando hacia el Verde. Soy Javier. Bueno, seguimos con el tema de la construcción del jardín, de la serie de vídeos que estamos haciendo. En este caso, ya es de los últimos, es el tema de la dichondra. Es súper interesante. Yo, si tenéis pensado poner o sembrar algo en algún jardincito o alguna cosa, yo no me lo perdería porque realmente los beneficios de la dichondra superan mucho a los del césped. Así que, ya veis, yo os digo, echarle un ojo al vídeo. Bueno, y también quiero enseñaros todo el entorno que tenemos aquí, lleno de flores, el domo geodésico para cubrirlo de hipomeas, las jardineras, bueno, algo espectacular, todo lleno de flores, y la verdad que es una satisfacción ver cómo todo crece. Si lo queréis ver, pues en el canal tenéis, os dejaremos enlaces, y nada más, que os guste el vídeo, venga. Bueno, pues lo primero que hicimos era delimitar una zona donde vamos a plantar la dichondra. Es un rectángulo más o menos del mismo tamaño que es el contenedor. Está enfrente, aunque está separado por una franja de hierba artificial, con el propósito de evitar que la humedad esté muy cerca del contenedor por el tema del óxido. Así que hay como 1,5 metros, 2 metros de hierba artificial y luego ya está la dichondra. Ya os digo que más o menos es el tamaño del contenedor. ¿Qué hicimos? Lo primero, retirar lo que había allí, que había entonces de césped y demás. Con todo ese césped que saqué con la moto azada, pues hicimos compost, que eso va fenomenal para el huerto. Así que no hay ningún problema, ahí nada se desperdicia. Aunque lo veis muy rápido, costó bastante porque hay que labrar mucho, la tierra estaba muy dura y bueno, pues costaba, la verdad. Y se dieron muchas pasadas, había que regar, rastrillar. Hay que dejar la tierra lo más limpia posible de restos vegetales, de raíces, de trozos de césped, para que cuando trabajes con ella y la rastrilles, pues que esté lo más suelta posible. A la hora de sembrar es importante que eso, que esté súper limpia y puedas trabajar con ella pues eso, cómodamente, porque como haya pegotes de raíces y de hierbas, es más complicado luego el tema de, me repito, de rastrillar. Otra cosa de lo que os quería comentar, y es muy importante, es que el sistema de riego esté funcionando ya correctamente antes de hacer estas labores. Si ya tenéis un jardín y queréis pues sembrar dichondra, pues tenéis que estar seguros de que el riego funciona correctamente y que se solapa bien, que funciona, pues eso, que cubre bien de agua todo el terreno. Si lo vais a hacer de nuevo, pues instalar primero el sistema de riego, está claro. Ya os dejaré un enlace, tenemos un vídeo de cómo instalamos todo este sistema de riego de este rectángulo con difusores y así lo podéis ver. Nada más, el tema es eso, aseguraros que el riego funciona correctamente antes de labrar y sembrar. Paramos un poco la cámara rápida y os enseño lo que estoy haciendo. Lo que habéis visto es labrar, labrando para arrancar todo el césped que había aquí y sacarlo, quitarlo de la tierra porque se quedan todos pegotones de raíz con hierba y eso luego no se puede manejar bien para sembrar. Entonces lo que hay que hacer es ir sacándolo y lo dejamos al fondo, va a ser un compost muy bueno, así que aquí no se desperdicia nada. Ahora básicamente es terminar de rastrillar del todo, dejarlo lo más nivelado posible, que quede perfecto, no perfecto, pues eso, que no haya hondonadas, que todo esté más o menos bien a nivel. Y una vez hecho eso, comprobaremos que el riego funciona correctamente y lo último ya, regar, o sea, regar, sembrar. Sembraremos la dichondra, ya lo veréis, pero bueno, quería parar un momentito así descansaba y enseñaros pues cómo va la cosa. La tierra es una tierra muy arcillosa, la mojé ayer para poder labrarla, pero aún así está dura, está dura. No ha llovido nada, ayer llovió 4 gotas, no, antes de ayer, y no sirvió para casi nada. Si no la mojas, prácticamente cemento. Pero bueno, como tampoco os he dicho, voy a labrar mucho porque para la dichondra no hace falta labrar muy, muy profundo, con 2 deditos de profundidad sobra. Bueno, sigo la marcha. Bueno, ya es tarde, está a punto de anochecer, pero me va a dar tiempo. Vamos a plantar la dichondra. Tengo 2 cajitas. En teoría la caja pone que es para 50 metros, 25 metros cada caja.
tenemos 50, aquí hay unos 50 metros más o menos cuadrados, así que va a ir bien. Acordaros, dichón de arrepens, ya hablaremos de ella más a fondo, pues sobre todo cuando empieza a salir y demás. Ahora lo que vamos a hacer es sembrar, regar, y aprovechando que en la noche ya no se mantiene más la humedad, le dé el primer golpe a ver si empiezan a germinar. Os enseño para que veáis la semilla de cerca. Mirad, unos granitos verdes. ¿Vale? Bueno, pues ahora es cuestión de distribuirla por todo el terreno. Ahora le vamos a dar un poquito con el rastrillo para enronar la que se llama, enronar o taparla un poquito. Ha pasado 2 meses desde que plantamos la dichondra. Ya os expliqué y os voy a explicar que es una planta rastrera que le cuesta mucho arraigar, pero una vez que arraiga es invasiva y se lo come todo. Ahora acabo de cortar todo lo que es el trozo de la dichondra. Había muchas hierbas entre medio, muchas malas hierbas. Lo que se hace normalmente es, si lo queréis plantar para que quede bonito pronto y no se vean hierbas y demás, es mezclarlo con césped. Bastante césped, el porcentaje como si sembráis con césped normal, y luego le añadís pues otro tanto, según los metros cuadrados que pone en la cajita de la dichondra, lo aportáis al césped. Entonces lo mezcláis con la hierba, con el césped, y lo sembráis junto. ¿Qué pasa? Que saldrá el césped primero, por supuesto, quedará bonito, y poco a poco la dichondra irá arraigando y se irá pues estableciendo, irá comiéndole el terreno al césped. Y entonces siempre estará bonito. ¿Qué ha pasado aquí? Y yo lo sabía que iba a pasar. Es que yo no eché césped, solo eché dichondra. Entonces, ¿qué pasó? Que salió primero las malas hierbas, por supuesto, que son las malas hierbas, son lo primero, son las grandes supervivientes. Y con un poquito de agua, enseguida empiezan a germinar, vamos, como locas. Por eso son malas hierbas, porque crecen muy rápido. Entonces yo ya sabía que iba a pasar esto. Y se llenó todo de malas hierbas. Todo este trozo era hierbas. No había ni nada gota de dichondra. Pero poco a poco apareció la dichondra, mirad. Ahora que he cortado se ve bastante bien. Mirad, la dichondra es esto, orejita de ratón, que se llama también. ¿Veis? Y lo que hace es pues ir avanzando rastreramente, como os comento, ir comiéndose todo el terreno de las otras. ¿Veis? Hay zonas que hay más. ¿Veis? Aquí. Y zonas que hay menos. Aquí la mala hierba, ¿veis? La mala hierba. Aquí también, esto también. Las acabo de cortar y se ven menos. Pero claro, les hacían también sombra a la dichondra. Y la dichondra estaba de maravilla y debajo de las malas hierbas. Así que ella también se aprovecha. Es por aquí mucho menos, porque aquí esta también es rastrera y le ha comido el terreno a la dichondra. Pero bueno, la podemos dejar, siendo que es rastrera, no nos importa. ¿Veis? Aquí hay más dichondra. ¿Veis? Entonces, donde hay rastreras, la rastrera, mala hierba rastrera, para que me entendáis, le ha comido el terreno. Mira, aquí hay mucha más dichondra, ¿veis? Aquí hay mucha.
Claro, han pasado 2 meses, que ya, en teoría, vienen por aquí, pues sobre todo por los cantos estos, hay un montón. Casi todo ya es dichonga. ¿Veis? Y lo que hace es tapizar. Aquí también se ve un grupo muy majo. Es caprichosa, va a golpe. Mirad aquí, que no, que quité un poco de hierbas en el borde. Y mirad dónde están. Y la misma pues se va extendiéndose. Es la gran desconocida, la dichondra, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, como lo que os comento, a la hora de colocarla en un sitio, un cliente que te pide que le hagas un césped o que le pongas algo que quede bonito, no se puede esperar 2-3 meses hasta que lo cubra todo o más. Esto, para que esté totalmente cubierto de dichondra, habrá que esperar 1 año, así de claro. Hasta el año que viene no estará completamente lleno, pero lo que podéis hacer, lo que os he comentado, sembrar con césped. Y entonces el césped y la dichondra lo acapararán todo, y poco a poco, lo que os comentaba, lo irá acaparando todo la dichondra y el césped irá desapareciendo. ¿Qué beneficio hay? Que no tienes que cortar el césped. Entonces, porque la dichondra prácticamente no crece, solo se extiende hacia adelante, o sea, rastreramente. Entonces, no tenéis ningún problema a la hora de cortar. Cada vez cortaréis menos. De hecho, ya hay sitios que tengo plantado dichondra con césped y ya prácticamente casi ni corto el césped. Esto dichondra, pues alguna hierbecilla que sale sola por ahí y ya está. Así que a la postre es mucho mejor la dichondra. Aparte que al estar a ras de tierra consume menos agua y la tierra como que recibe menos rayos del sol, se seca menos. Para mí es la gran desconocida y es un punto. ¿Qué pasa? ¿Qué pegas tiene la dichondra que no tiene el césped, por ejemplo? Pues que la dichondra, por ejemplo, aguanta menos el pisoteo. Pero para jugar al fútbol o para estar pisotearlo mucho, la piscina, gente pública, una cosa así, pues acabarías tropeando porque la pisotearía mucha gente. Pero si no, si solo es para pisarla de vez en cuando, descalzo, para algo particular, es ideal. Yo soy pro dichondra, lo único que hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Bueno, pues aquí os dejo con la imagen de la dichondra y que poco a poco pues irá cubriendo todo. Iremos viéndolo. No os preocupéis, lo voy enseñando. No os lo he enseñado antes porque, ya te digo, era muy pequeñita la dichondra y prácticamente casi ni se veía. Se confundía con la mala hierba y ni se veía. Entonces tampoco quería... Aunque sí que a lo mejor es bueno que hubierais visto, pues eso, cómo salían esos pequeños pegotes de dichondra. Pero bueno, os hacéis idea, de todas formas, ¿eh? Que era esto, pues eso. De 2 o 3 semillas sale este trocito de dichondra. Aquí tenemos grama, esto sí que hay que quitarlo porque la grama se extiende, esto es lo peor del mundo. A ver, peor del mundo, es la más potente, la grama, ella tiene que sobrevivir, está claro. Y se extiende, la podéis arrancar, aunque como dejéis un poquito de raíz, vuelve a tirar, tiene las raíces muy profundas, es muy difícil acabar con la grama, es muy difícil acabar, complicado, muy complicado. Así que si tenéis grama poquita, lo mejor es que cogéis la azada e intentar quitarla, porque además se extiende muchísimo también. Aquí hay una batalla entre la grama y la dichondra, vamos a ver quién la gana. Ahí estará la cosa, vamos a ver. Yo creo que gana la grama, ¿eh? También lo digo, así que la quitaré. Y bueno, no os lío más, solo quería comentaros esto para que veáis el proceso de la dichondra. Bueno, pues este es ya el último corte del vídeo que vamos a montar sobre la dichondra. Os lo enseño antes de cortar, antes de pasarle el cortacésped, para que veáis cómo está, que prácticamente no se ve la dichondra porque hay mucha mala hierba. Pero ahora le vamos a pasar el cortacésped y vais a ver cómo la dichondra prácticamente ya ha colonizado todo el espacio. ¿Vale? Le cortamos y vemos el resultado.
Bueno, ya habéis visto, hemos pasado el cortacésped. Básicamente es para cortar la mala hierba que había crecido, porque la dichonda no se corta en este momento, bueno, porque básicamente como no crece más que un dedito de arras de tierra, el cortacésped, si lo ponéis a la altura idónea, no lo coge. Y entonces lo que hace es, todo lo que pasa de esa altura, pues lo corta, lo siega. Claro, eso es lo bueno de esto, ¿no? Que como la dichonda no la vais a cortar, ella va a crecer siempre, no va a tener ningún impedimento. En cambio, la mala hierba o el césped, si tuviéramos césped aquí plantado, pues sí que sufre porque le vas cortando y la planta va sufriendo. Pero aquí la dichonda no. Entonces, para que veáis lo antes y el después, antes de pasar el cortacésped, y ahora mirar que hay por partes que ya es una alfombra. Muy finito. Mirad. ¿Es dichonda o oreja de ratón? Pues es así la formita que tiene. Esto es súper acolchado. Lo malo porque hay alguna mala hierba todavía que queda enraizada. Mirad. A ver, así un poco. ¿Ves? Pero poco a poco irá desapareciendo. Aquí veis que en esta zona de césped, que es donde teníamos este césped, y tenemos césped, lo que pasa es que está medio seco porque no hemos querido regar, porque aquí se nos va mucha agua en este trozo. Este césped este necesita, por lo que sea, muchísima agua, y hemos decidido que lo vamos a regar, pero poquito. Entonces, lo que vamos a hacer cuando llegue el 1 de octubre, porque en septiembre aún hará bastante calor, o mediados de septiembre, sembraremos dichondra también. Viendo el resultado aquí, pues vamos a sembrar dichondra para que el año que viene esto esté también lleno de dichondra y sea todo pues una alfombra. La dichondra nunca va a estar al 100%, nunca va a cubrir todo, pero con que esté al 80% siempre saldrá alguna mala hierba que habrá que cortar y tal, pero por lo general va a estar totalmente cubierto y va a quedar muy bonito. Así que vamos a optar, y aparte necesitamos menos agua con la dichondra que con el césped. Menos cortes, menos consumo de gasolina o de baterías si cortáis el césped con gasolina o con baterías. O sea que al final es un ahorro. Y si no tenéis que cortar prácticamente, si en vez de cada semana que se corta el césped, lo cortáis cada dos semanas o cada tres para quitar las malas hierbas que han crecido, pues ya tenéis un ahorro también. Otra cosa también importante que os quería comentar es que si la dichondra, por ejemplo, se seca, quiero decir, no la riegas, no sé, se hiela, pues vuelve a rebrotar, es una pasada. ¿Por qué os lo digo esto? Lo digo por experiencia propia, porque en uno de los mantenimientos que llevo tienen dichondra, pero durante todo, como no vivían ahí, durante meses no se ha regado. No querían regar porque no estaban, gastaban agua, entonces se secó todo, completamente todo, el jardín estaba completamente seco. En cuanto en, ¿cómo era?, mayo, mediados de mayo, se puso el riego, lo primero que nació fue la dichondra. O sea, de cero. Me quedé alucinado. Pensé que iban a salir, pues lo típico, malas hierbas lo primero, pues las que crecen más rápido, pero por lo que sea, la dichondra estaba latente ahí. Ya os digo que se llevó a lo mejor 6 meses sin regar ni una gota de agua, pero que había llovido algún día. Y en cuanto le pusimos el riego, brotó espectacularmente. Así que es otra de las razones por la que se puede plantar dichondra. O sea, brota muy bien. Y yo creo que con esto sí que ya lo dejamos. Venga, os enseño un poquito el jardín para que lo veáis cómo va. Está muy, muy bonito. Mirad cuántos colores. Las hipomeas. Mirad qué colores. Las hipomeas son un azul rosita, el azul, y luego el azul metálico impresionante, que es este azul. A mí me encanta. Mirad. Bueno, ya tenéis en el canal, tenéis vídeos de cómo hemos plantado las hipomeas, que nuestro reto es intentar cubrir todo el domo geodésico con las hipomeas. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Ahora tengo alguna duda, pero bueno, ya os iremos contando. Y por último, mirad. Decidme qué es esto, a ver si me lo sabéis decir. Bueno, venga. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nosotros lo hacemos con todo el cariño. También os comento que dependiendo de qué país, región,
pues cambia el tema de la dichondra, de cómo pueda funcionar o no. Temas de suelos, tipos de agua, muchas cosas que influyen. Pero en general yo creo que se puede intentar probar a ver qué tal funciona. Nosotros aquí tampoco habíamos plantado nunca dichondra, había plantado en otros sitios, pero aquí no. Y la verdad que han funcionado muy bien, estamos muy contentos. Vamos a ver el invierno. Aquí cuando llega el invierno duro, las temperaturas bajan mucho y entonces vamos a ver cómo reacciona y si vuelve a rebrotar. La experiencia que tengo yo en principio es buena de que rebrota, pero hay que verlo. Y nada más, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y mirar, el entorno es una pasada, así que más no se puede pedir. Estamos súper contentos. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.